Hey, ¿qué tranza, cabrones? Y sean bienvenidos a un gameplay nuevo al fin, después de como 2 meses. Nada, no se crean, son como 3 semanas aprox de no subir gameplays. He estado ahorita un poco viciado con lo que es el Genshin Impact, se llama este juego, güey. Y tengo como 2 semanas que lo empecé a jugar, güey. Llevo algunas misiones, no llevo muchas. Y quiero traerles un poco, güey, de lo que es este jueguillo. Se supone que al principio, güey, empiezas, puedes escoger tanto el vato, que es este, güey, y la chava, que son hermanos. Y por azares del destino se separan, cabrón. Y bueno, al principio hice como contacto, o hice un pacto, güey, con un espíritu de viento. Entonces, ya estamos aquí, cabrón. A mí me gusta un chingo este tipo de juegos, güey. No es MMORPG, güey, pero es más como estilo indie, güey, parecido al Zelda. Y ahorita estamos en una misioncilla. Y vamos a salir de aquí, cabrón. Todavía no me acostumbro mucho, güey, a este juego, la verdad. Apenas estoy aprendiendo un poco las cuestiones elementales y todo ese pedo, güey. Pero el mapa sí que sí, güey. Es muy parecido a lo de Zelda, güey. Incluso peleas con jefes de campo, güey. Y esa madre está chido. Y bueno, vamos a ver qué rollo, güey. Con la J ves lo de las misiones. Creo que tengo por aquí una activa, güey. Vamos a darle en navegar. Aquí también hay templos, güey. Les voy a mostrar poco de lo que es el mapa. Si se fijan aquí. Ahorita estamos aquí, güey. Y el mapa, como les digo, güey. Hay torres, güey, parecidas a lo que es el Zelda Breath of the Wild. Está bien chingón, güey. Tienes que ir explorando el mapa, güey. Y vas farmeando ítems para que puedas ir elevando el poder de tus armas, güey. La verdad, todavía les digo, no estoy muy acostumbrado al sistema de aquí, güey. Pero les voy enseñando, güey. Tengo algunos personajes. Estos los saqué en un sistema que se llama Deseo, güey. Y al principio te dan a esta, güey, que se llama Amber. Y Amber, güey, es usuaria de fuego. El protagonista, que en mi caso le puse Hans Owner, güey. Tiene una madre que es de viento. Y tengo a Beido, güey, que también es una de electro, güey. Aquí están ¿cómo se llaman? Puta madre, güey, se me va. Los poderes, güey. Y este que es Crio, güey, que es Kaella. Este también es uno de los caballeros de ahí, güey. Y estos los saqué con el sistema que les digo, güey, de deseos. Tenemos a Lisa, güey, que es una de las que salen en lo que son las misiones que vas haciendo, güey, de la historia. A Geo, güey, no sé qué tan buena sea, güey. La verdad no tengo idea de qué tan buenos sean, güey. Pero, por ejemplo, si ven, güey, tengo dos de Hydro, güey, que son agua. Igual por la animación del fondo se ve, güey. Y lo que haces aquí, güey, es irlos leveleando, güey. Y tienes que irlos farmeando. Por ejemplo, esta morra la tengo en el nivel 1. Y a estos, al equipo principal, sí los tengo ya al 20, cabrón. Ya los tengo al 20 todos. Y estos son mis próximos a leviar, güey. Estoy leviando a Lisa y a Noel, güey. A Bárbara y a Jingxiu. Algo así se llama, güey. Esta mona es china. Pero bueno, cabrones, vamos a ver, güey, en la siguiente misión. Y vamos a ir viendo a ver qué rollo. Mira, gachapón. Aquí se llama gachapón, güey. Es que lo tiene en inglés. Y venía como si fuera gacha, güey. O wish. Se llama wish. Entonces, si se fijan, güey, aquí tenemos los deseos. Estos deseos creo que los sacas aparte y hay algunos que sí los puedo usar. Mira, por ejemplo, este, güey, que es invocación del Trotamundos. Se supone que pides 10 deseos, güey, pero tengo 4 aquí estaqueados. Voy a hacer uno, güey, para hacerlo de muestra, para que ustedes lo vean. Y vamos a ver qué nos sale, güey. Vamos a ver qué podemos invocar. Es algo azul. No es nada bueno, cabrón, por lo que veo. A ver. Es un puto arco, güey. Arco del cuervo, güey. Bien. Güey, es que neta, hay un chingo de cosas que hacer en este juego, güey. Y estarse acostumbrando, güey. No soy tan pro todavía. No fue algo bueno. Vamos a pedir otro, güey, nada más para que queden dos. Y a ver si sale algo bueno. Que no salga un arma. A ver. No, valiendo shit, güey. Es otra arma. Otro puto arco, güey. Y el mismo fucking arco, güey. No mames. Bueno, ok. A la mierda. Ya no voy a invocar ni nada. Y los arcos, güey, los usa Amber, güey. Normalmente es a la que tengo ahorita con armas de arco. Mira, vamos a cambiarlo. Tenemos el que estamos usando. Es nivel 11, güey. Lo tengo fortalecido. Y estos también son buenos, güey. A ver qué es lo que dan estos. Juramento del arquero. ¿Dónde está este arco de cuervo, güey? Ataque básico 40.
Y lo que tiene este es perdición de las llamas y el agua. Aumenta el daño contra los enemigos afectados por Aedro o Pyro en un 12%, güey. Y el que tenemos, ¿qué es, güey? De... Ah, el tiempo. Ok, güey, estos están buenos, ¿eh? Estos están buenos. Perdición de las llamas y el agua. Otra vez, güey. Este me interesa, güey. A ver, vamos a fortalecerlo un poquillo. Este me interesa, güey, porque somos Pyro y nos puede ayudar. Vamos a hacerlo aquí, autoañadir. Güey, ahorita no tengo ni puta idea. Si ustedes son más pros que yo, güey, por favor, güey, denme pinches pistas a ver cómo... ¿Cómo podemos mejorar esto? Güey, no puedo usar las 48, cabrón. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué quieren usar todas? Mira, con que usemos unas 10, güey, es más que suficiente para elevarlo a 3 niveles. Ok, fortalecimiento completado. Y, a ver, vamos a ver. Estas madres también se pueden refinar, güey. No sé qué es lo que se puede usar de refinamiento. Mira, aquí está. El refinamiento debes usar armas iguales, por lo que estamos viendo, güey. Y sube de rango, güey. Oh, qué cabrón. Entonces, ¿por qué no lo supe antes, papá? A ver, vamos a agarrar este. Supongo que cuando incrementas de rango, incrementa el porcentaje, güey, de daño. Vamos a cambiarlo. Y lo tenemos equipadote. Vamos entonces a agarrar el arma de Hands Owner, güey. Creo que tengo una similar. Vamos a ver cuál es. No tengo ninguna similar, güey. El del cabrón de hielo es el que sí tengo similar, güey. Y la podemos elevar de rango. Vamos a verlo aquí rápidamente. Vamos a... Verga, no. Vamos a fortalecer, güey. A ver, fortalecer. Refinar, güey. Aquí, bien. Aquí, mira, tengo una similar, güey. Vamos a refinarla. Nos da de un 12 a un 15, güey. Y lo que me gusta de esta arma, güey, es que la puedo usar tanto un Hydro como un Crío, güey, que son agua y hielo. Y está buenísima, cabrón, esta espada. Ahorita estoy aprendiendo un poco, güey, de todo. No soy un pro, güey, como ya les dije. Si ustedes tienen algunas sugerencias, güey, para mejorar mis monos, güey, o mis zonas de caza y esas mamadas, güey, se los agradecería, cabrón. Está chingoncísimo, güey. Me gusta un chingo este juego, güey. Pero bueno, vamos a ver, güey, qué es lo que tenemos que hacer más adelante. Y como ya les dije, mira, aquí está uno de los status, güey. Si ven abajo de mi nivel, aparezco con un icono como de agua. Entonces eso quiere decir que tengo el status de que estoy mojado, cabrón. Y nada, güey, vamos directamente acá, cabrón. Vamos a ver qué vamos a hacer acá. Oh, ¿no es la maestra Jin? Tengo las voces en japonés, güey, por si se les hace extraño. ¿Nos estará traicionando la mierda? Anastasia, güey, diplomático Fatui. ¿Qué es esa mierda? Oh, es que les voy a platicar una de trasfondo, güey. Al principio peleamos con un pinche dragón, güey, que ha estado haciendo estragos en esta ciudad. Y estamos en algunas misiones, güey, para ver qué fue lo que pasó, güey. ¿Por qué ese dragón atacó? Después de que atacó, güey, hicimos 4 templos para evitar la influencia del poder en la ciudad. Y estuvo chida, güey. Me recordó mucho a Breath of the Wild, güey, que es uno de mis juegos favoritos de Switch. Bien vergas, mira. Ok. Oye, güey, me gustó un chingo el diseño de los personajes, ¿eh? Se la rifaron. Los 4 vientos son como seres... dioses, güey, aquí en el juego. Yokaro. Ok, perfecto, cabrón. Ahorita nos damos una vuelta por... A ver, ¿qué nos dice? Güey, los efectos de Paimon están chingoncísimos, güey. A la diosa Crío, güey. Ok, hasta ahorita es la diosa Crío y el dragón, güey. No sé los otros dos cuáles serán.
Fatui, güey. Ok, ¿qué son ellos? Fame es, okay. Storm Terror, güey, se llama el dragón. Ahora que hablas de poder, vamos a ver. Algo que quisiera mostrarle a los caballeros de Favonius. Ah, ¿conatocorode? Daijina Hanashi o Sebeki de Banaina. Ok, güey, ya se está poniendo medio extraño este rollo, güey. Ya vimos que hay otra facción que quiere atacar y matar al dios de dragón, güey, que nos atacó al principio. モンドは独立した城で、どの国にも属さない。冬の国はスネージナヤと呼ばれている。モンドとも外交関係を結んでいる。しかし、外交に関してファデュイはおそらくこの大陸で最も勢いがあると言えるだろう。 ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué están hablando? Ok, güey, eso ya no me está gustando. Vamos a ver qué hacemos aquí, cabrón. Miren, si se fijan, aquí tengo algunas áreas bloqueadas todavía. Y tengo que realmente ir conquistando todas estas torres alrededor mío, güey, para ir desbloqueando más cosillas. E ir peleando con algunos jefes de zona, güey, para... Ahorita se los quiero mostrar, a ver si alcanzo, güey, en este episodio. Y no sé si hacer, güey, el Genshin Impact como serie, güey, o algo así. O ir mostrando algunos gameplays sueltos, güey, no estoy seguro. Quise probar ahorita para ver cómo va el asunto, güey. A ver si les llama la atención. Y si quieren que lo traiga al canal, comenten, cabrones, ahí en la descripción. Mira, güey, esos efectos, papá. Ok, es un cristal inmerso en una especie de poder. Lisa, ¿quieres poder analizarlo? Quiero dejar así como que un poquito de pausa antes de leer, güey, para que lo escuchen en japonés. A muchos les gusta el japonés, güey, yo lo sé, cabrón. Mira, esa Lisa, güey, la que yo tengo ahorita es personaje de elemento relámpago, cabrón. Deba, Lisa. Nanika shinten ga attara, minna ni shiraseru wa ne. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pido? なるほど。これは神の目との相互排除ね。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。 Es que yo soy un puto dios, güey, por eso a mí no me afecta nada, güey. Cariño, papá. A ver, ¿qué dice cariño? No dijo nada, güey. Soy un puto dios, güey, eso es lo único que más especial, güey. Obviamente, güey, siempre me piden ayuda a mí. Me van a dar un título, papá. Sí, güey. Ah, sí, ya tengo el rango, perros. Sorekara, kono nazo no kotae o sagasu no ni. Mou ichido Fuma ryu no bousou. Kawatta keshou. Sono kotae wa kitto Mondstadt. Así se llama, güey. Mondstadt. Eso creo, güey. Hasta ahorita no estoy seguro. Ok, logro completado excelencia de caballero, güey. Ya tengo un título. Encuentro inesperado. Sal de la sede de los caballeros de Favonius, güey. A ver, vamos a ver qué rollo aquí. Ya tengo un logro. Vamos a reclamarlo. Maravillas del mundo. Ok, excelencia de caballero. Las protogemas creo que las puedes usar en el comercio, güey. A ver, tienda, güey, en la tienda, cabrón, se pueden usar esas madres. Y ok, a ver, tienda de regalos. Gangas de Paimon. Destino entrelazado.
Ok, estas se pueden comprar, güey, con esas madres, con esas gemas. Aquí tengo algunas medallitas. Mira, güey. Ok, Razor. Aquí podemos encontrar héroes, güey. Aquí no me había metido, cabrón. ¿Por qué no me había metido aquí, güey, Polvo estelar. Tengo 375 polvos estelares. Ahorita no tengo ni idea qué es lo que me puede servir más, cabrón. Como les dije, todavía no sé ni qué pedo. Mira, vamos a destino entrelazado y encuentro del destino, güey. Vamos a comprar estas. Vamos a comprar 10 para hacer el wish, el gachapón. Vamos a ver qué nos toca, güey. Ojalá y nos toque un buen héroe. Mira, ya tengo 10 y vamos a darle, cabrón. Pasos centellantes. No sé por cuál pedir, güey, si estas madres creo que son puras armas. Vamos a ver qué monos nos tocan, güey. Ojalá y nos toque uno bueno. No quiero que me toquen ya repetidos, cabrón. Pero si nos toca ni pedo, podemos seguirlos mejorando. Y vamos a ver, güey. Ahí se viene uno color moradito. Mira, más armas, cabrón. Más armitas. Otro arco. Esta madre garrote del debate. Esto lo puede usar esta Beidou, güey, se llama. Ok, algo de cuervo. Vamos a poderlo subir de rango, cabrón. Borla negra, güey. Esa lanza se ve mamalona. ¿Qué es esto, güey? Orbe esmeralda. Esto lo usan los magos, creo. Otro orbe esmeralda. No, güey, ya la tengo, güey. No mames, güey. ¿En serio? Juramento del arquero. Ok. Y un grimorio, güey. Ya tengo a Noel, güey. Es la segunda vez que me sale. O la tercera vez. Ok, ¿qué es esto, güey? Intercambiable por artículos poco comunes en la tienda Beta. Excedente de polvo estelar. Tal vez pueda crear nuevos destinos al reunir una cantidad suficiente de gachapón. Ok. Polvo estelar sin dueño, güey. Y se nos fueron a la mierda las oportunidades, güey. No quiero gastar las demás gemitas, güey, para ir juntando. Y vamos a ver a los personajes, güey. Porque, como ya les dije, mira, aquí tengo. Ah, se abren las constelaciones, güey. Cada vez que te sale uno repetido. Y cada constelación. Te da unos bonus, mira. Reduce el coste de aguante de ataque cargado de Noel un 20%, aumentando el daño infligido un 15%, güey. Ok, vamos a activarlo. Y ya tenemos la segunda constelación, güey. Ya llevo 2 veces que me sale esta mona, güey. Y hay que subirla, obviamente, cabrón. Vamos a mejorarla al nivel que se pueda, güey. Máximo 11. Ni pedo, cabrón. Tenemos que ir mejorando a todos, güey. ¡Oh! ¿Subió hasta nivel 20? Ok, mira, tenemos que ir consiguiendo estos. Yo creo que ahorita me voy a centrar un poco en lo que es mejorar a los personajes, güey. Ascenderlos para estar lo más mamadísimos posibles. Y vamos a salirnos de aquí, güey. A ver, vamos a la J11. Ok, ya tenemos la navegación. Y vamos a salir de aquí, güey. A ver, vamos a ver qué pedo, güey. Me está gustando mucho este juego, güey. Tiene un feeling de farmear como si fuera de Zelda, güey. Y está mamalón, güey. Ok, vámonos directamente a la misión, güey. Y habla con Paimon. Ok, vámonos directamente aquí. A ver qué nos dice Paimon. Oh, sí, güey. No les dijimos eso. Vamos a ver. Obvio. Güey, yo sé que ustedes no saben ni qué pedo. Oh, sí. Vamos a verlo, Paimon. Vamos a verlo. Es que esa morra parecía una domadora de dragones, güey, o de bestias. Cuando recién empezamos el juego. Me interesa, cabrón, Me interesa. Vamos a ver qué pedo. ¿Dónde mierda está? Oh, ahí está Paimon. A ver qué dice. El de verde es como un espíritu, creo, güey. Ok, visión elemental. ¿Cómo mierda se utilizaba la...? Oh, ok, ya me acordé. Utiliza la visión elemental para explorar los atributos elementales de las entidades cercanas. Ok, el hombre misterioso dejó huellas atribuidas a Anemo. Rastréalo. Anemo, güey, es el de viento. Miren, aquí voy a hacer un poder. Es de viento, güey, el que tengo. O este recargado.
Estas son las skills que tiene mi personaje, güey. Y vamos a hacer lo de la visión. Mira, esta es la visión anemo, güey. O visión elemental. Vamos a revisar. Mira, aquí vamos viendo rastros de huellas elementales. Vamos a seguirlo, cabrón. Güey, no puedo creer, neta, que este pinche juego sea gratis, güey. A la verga. A ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con...? Ok. Seguimos de este lado, cabrón. A ver, vamos a buscarla. Ok, se pierde aquí. Obviamente, güey. Si nosotros podemos escalar, ella también puede. Vamos a por él. Vamos a por él. Nosotros escalamos como el Zelda, güey. Y tiene estamina también, cabrones. Se lo recomiendo bastante. La verdad, el juego está bastante bueno, cabrón. Tiene mucha calidad para ser gratis. La verdad, se pasaron de lanza. Está muy bueno. Creo que también escaló por aquí. ¿Hasta dónde demonios escaló, güey? A ver. Ok. Ok, las huellas siguen para acá. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esto, güey? Ok, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto, güey? Ok, después lo hacemos, cabrón. Vamos a seguir buscando las huellas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, ahí está, güey. Vamos a ver qué nos dice. ¿Es un bardo? Es un bardo, güey. ¿Qué pedo? ¿Acaso no tendrá vínculo con la diosa que nos dio el poder a nosotros? ¿No será diosa ella también? Está montando un dragón. Güey, ese dragón que vi con ella. ¿Es un ángel, güey? Bueno, entiendo ni vergas. ¿Por qué no salen los subtítulos? Entiendo algunas palabras, güey. Tenku es viento, güey, en japonés. El dragón del viento contra el dragón demonio, algo así. Tenku no ryu wa akuryu no dokuchi o nomi nemuri ni ochiru. Yomigaeri shi toki. O sea que absorbió oscuridad y se hizo malo. Ima no hitobito wa naze ware o kirau. Ok,
命と毒が涙となって竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。¡Oh! ¡Es el orbe, güey, que tenemos! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! A ver, ¿qué nos dice? ¡Ah! ¡Ano toki Toarin o odorokashita hitotachi da! ¿Toarin? ¡Ah! ¡Omoidashita zo! Demo, ¿nan de namae o? ¿Naka ii no ka? Sa ne. ¡Oh! ¡Son amigos! ¡Oi! ¡Koitsu naka ayashii zo! Boku wa Ginyu Shijin, Wenty sa. Wenty. Motto seikaku ni ieba, Mondo jou de ichiban aisareru Ginyu Shijin o 3 ki rendoku de yusou shita. Boku ni nanika goyou kana? Oira tachi ga wakaru nara, これ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の剣だ。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あ、oh, sí, tenemos el poder del viento。結晶が浄化されてる？いつの間に？これはトアリンが。風魔竜が苦しんで流した涙。涙。優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。ウェイ、tengo poderes de purificación? ¿Qué pedo?Me la quedé, qué pedo. Kimi, 本当に不思議な力を持っているんだね。Kimi のような人が銀遊詩人の歌に登場させられるのは、あ、日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。Güey, es un trap. たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。涙の結晶を浄化してくれただけでも助かったよ。本当にありがとう。でも今は新しい作戦って竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。Güey, es que se me hace extraño que esta Venti, güey, tenga vínculos con dragones. ¿Qué pedo, güey? ¿Es un simple bardo, se supone? ¡Oy! ¡Doko! ¡Mondo no 英雄の象徴だよ。またね。Vaya, vaya, güey. Doom, aits kara shitara, omae es hombre, güey. Kawatteru daro, sore ni. Güey, es que es un espíritu, güey. Estoy seguro que es un espíritu. Aits no koe o shitteru datte. Okay. Muy bien, güey. Y lo que quiero hacer, güey, es conseguir los materiales que me hacen falta para evolucionar, por así decirlo. Y como ya aumentamos de rango de aventura, güey, vámonos rápidamente aquí en el mapa a lo que es... ¿Cómo se llama, güey? ¿Al blacksmith? O... Es que no me acuerdo dónde me... Aquí, güey. Aquí me daban... A ver, gremio de aventureros. Teletransportarse. Y aquí, güey, te dan premios por subir el rango de aventurero. Mira, güey, aquí de este lado. Aquí es donde te dan eso. Estoy seguro. Recoger recompensas. Mira, ya subí dos rangos. ¿Y qué es esto, güey? Esta espada se ve buena, ¿eh? Ok, vamos a recogerla. Y esta otra, güey. Perfecto. No estoy seguro cuándo nos empiezan a dar. La recompensa para subir de... A ver, creo que ahí estaba, güey. A ver. Para subir de rango, güey, o ascender.
Mira, en el 14 tampoco. En el 15, güey, nos dan para poder ascender, güey. Entonces todavía no es tan necesario, güey, ascender. Y a ver, vamos a leviar a los que nos faltan. Me hace falta un buen atacante de Hydro, güey, y no lo tengo. Lisa está al 14, Noel al 20. Ella es de tierra, güey, Geo es tierra aquí. Y vamos a mejorar a Lisa, güey. Vamos a ver si la podemos subir los niveles necesarios para que suba al 20. Y vamos a utilizar uno de estos libros, güey. Listo. Lisa al 20, papá. Y vámonos con un buen de Hydro, güey. Con Jinshu creo que es bueno. Aunque Bárbara también, güey. No tengo ni puta idea quién usar de los dos, güey. Pero voy a... Creo que había visto que es bueno, güey, este cabrón. Mira, hasta nivel 13. Y así vamos a ir leviando todos, güey, ¿eh? Esto es parejo para que vayan haciéndose más fuertes. Porque aquí tenemos que tener variedad. Eso es lo importante aquí. Y a ver, ¿qué más le podemos hacer, güey? Creo que ya más o menos es hora de terminar este episodio. Ya llevamos 31 minutos, güey, no mames. Ok, güey. Yo creo que aquí lo voy a terminar, chicos. Si ustedes quieren que siga trayendo Genshin Impact, ahorita fue así como que una embarradita de lo que es este gameplay de este juego. Si a ustedes les gusta este tipo de juegos, güey, y quieren que lo traiga al canal, díganmelo en la caja de comentarios, güey. La verdad, yo disfruto mucho jugar este tipo de videojuegos. Porque me gusta explorar, cabrón. Me gusta estar haciendo cosillas, estar farmeando. Y ahorita que todavía no le sé mucho el Genshin, güey, me gustaría aprenderle más. Y nada, chicos, yo creo que nos despedimos aquí. Si les gusta el contenido, no olviden de suscribirse, cabrones. Y nos vemos en el siguiente video.